impresionante, Rodri. Bueno, muy bien, volvemos al móvil en compañía de Lucía, que está junto al alcalde del municipio CH, Andrés Abt, a quien le damos la bienvenida. Así es, Victoria, estamos aquí, lo hablábamos. También ustedes lo hablaron en la situación de Maldonado y para eso nos vinimos hasta la prefectura porque hubo una reunión con el prefecto, justamente el alcalde del municipio CH, que nos acompaña hoy aquí. Bienvenido y muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Un gusto como siempre, las órdenes. ¿Qué nos puedes contar, Andrés, de la reunión que tuvieron recién con el prefecto? Bueno, como tú muy bien decías, nosotros tuvimos una reunión hoy a las 10 de la mañana, un poco para conocer de qué manera se estaba trabajando desde la prefectura en todo lo que tenía que ver con el cuidado de que se eviten aglomeraciones en las playas. Nosotros en nuestro municipio tenemos dos playas que tienen mucha concurrencia y más en esta época del año, que son la playa de Pocitos, que tenemos acá a la espalda, y la playa de Buceo. Y dentro de eso, por distintas preocupaciones y llamados de vecinos permanentes que teníamos al municipio, queríamos conocer de primera mano cómo se venía monitoreando la situación, cuáles eran los protocolos que lleva adelante prefectura, de qué manera se está actuando, y por suerte nos fuimos muy conformes con la reunión que hemos tenido. Vemos que realmente desde prefectura se está controlando y monitoreando permanentemente la situación de las playas. También nos han dicho que eso realmente ha sido muy bueno, es que no habían habido problemas, que no habían habido grandes aglomeraciones, que cuando ocurrió algo, a veces espontáneo, porque amigos se empiezan a juntar, se ha hecho a través de los marineros que están en la playa o del cuerpo que está directamente acá en la prefectura, solamente acercarse, hablar con ellos y rápidamente cada uno se distanció, entendiendo la complejidad que estamos viviendo todos en este momento. Lo comentábamos recién, veíamos que en este momento en la playa no hay grandes aglomeraciones, que la gente respeta bastante las distancias. ¿Tienen previsto utilizar la misma bandera que utilizaron en Maldonado aquí en las playas de Montevideo? Bueno, eso nosotros lo tendríamos que hablar principalmente con los guardavidas, que es un poco quienes tienen el control de las playas, y la idea es también tener una reunión con ellos para ver. Nosotros queríamos también tener hoy esta reunión porque sabemos que hoy en Montevideo y todos los que estamos acá vemos que está prácticamente vacío. Por la mayor cantidad de gente hoy se encuentra en las zonas del este o en los distintos lugares del interior de nuestro país haciendo uso de sus licencias. A partir del 15 yo creo que va a venir más gente para Montevideo y por eso es que queríamos monitorear esto con tiempo, y esa puede ser una alternativa a lo de las banderas, que como les decía debemos hablarlo con los guardavidas de Montevideo, y otra puede ser también desde el municipio poder colaborar como se está haciendo en la Intendencia de Maldonado con voluntarios que vayan caminando también por la playa. La idea es poder entre todos ayudar desde los distintos órganos de gobierno, tanto nacionales como departamentales, de dar una mano para que podamos tener un mejor verano y un verano más seguro para todos. Y también nosotros, ¿no? La población, que bueno, si de alguna manera llega a una playa y ve que está con mucha gente, también poder tomar esa conciencia de poder alejarse. Y esas son como las recomendaciones para los veraneantes, digamos, de poder mantener cierta distancia, ¿no? Mínimo 2 metros. Sí, sí, Lucía, un poco creo que tú lo decías al comienzo cuando estábamos hablando y tomábamos imágenes de lo que es la playa ahora, que también por el horario. Pero en nuestro municipio tenemos también la Rambla, que es un lugar de todos los montevideanos, que lo sentimos como propios, nos encanta, es el lugar de mayor disfrute y democratizado que tiene Montevideo. Y yo creo que esa conducta también está, por más que a veces se vea que hay mucha gente caminando en la Rambla porque el día acompaña y las familias vienen, todos mantienen ese cuidado de no aglomerarse, de poder separarnos, de utilizar los espacios públicos porque están para esos, pero con un estricto cuidado entre nosotros. Yo creo que eso realmente los uruguayos, y en este caso los montevideanos, tenemos una actitud proactiva en eso, en cuidarnos y no estar aglomerándonos en distintos lugares. Bien, también me comentabas que, bueno, el municipio se ha encargado de generar una feria muy bonita que hay aquí justamente en la playa. Ahora que bueno, se pueden rehabilitar, se pueden regresar los espectáculos públicos, ¿hay algún plan desde el municipio de organizar algún tipo de espectáculo público en las playas o alrededores? Sí, nuestro municipio ha trabajado muchísimo con el fomento de distintas actividades culturales, deportivas y sociales en los espacios públicos, permanentemente, porque entendemos que es el primer lugar de convivencia y de integración
atención de la ciudad. Yo creo que cuanto más cerca están los vecinos de los espacios públicos, se hacen actividades, se fomenta ahí la convivencia, nos conocemos y disfrutamos de una ciudad. Dentro de eso, el año pasado y este año es un año complejo en el cual no hemos incentivado mucho este tipo de actividades por las razones que veníamos hablando. Hoy empezamos de a poco a ver, después de los anuncios que hizo el presidente de la República en el día de ayer y en el cual se van a empezar a retomar de a poco algunas actividades públicas, siempre cumpliendo con los aforos permitidos, es que vamos a evaluar la posibilidad de llevar adelante alguna actividad en algún espacio público. Porque como bien le decía, también el municipio CH es un municipio que tiene una gran cantidad de espacios públicos que no son solo de los vecinos de acá, sino que son de todos los montevideanos, y el disfrute de los mismos con distintas actividades culturales realmente han sido hermosas. Nosotros llevamos adelante cine al aire libre, teatro, han habido también conciertos, han habido distintas actividades, como tú bien decías, esta feria que está ahora y que va a estar casi todo enero, invitamos a los vecinos que puedan venir a conocerla, que es una feria que se llama Arte 5, que está acá en Trubil, con artesanos y distintas empresas que venden libros también. La idea es empezar de a poco a fomentar, pero siempre cumpliendo con el cuidado y con las medidas estrictas del cumplimiento de los aforos de los espacios. ¿Es el desafío más grande que tuviste como alcalde esta pandemia? Yo creo que realmente los alcaldes y el de Montevideo realmente tenemos desafíos todos los días, porque en Montevideo, date cuenta que en nuestro municipio tiene 180.000 personas y todos los días ingresan entre 120 y 150.000 personas. Le da una escala casi departamental. Hay más gente en nuestro municipio que en intendencia del interior. Entonces el trabajo del alcalde realmente te puedo asegurar que es muy complejo. Esto ha sido algo totalmente nuevo, en el cual para nosotros también es complicado, porque nosotros somos el primer eslabón de la cadena entre el vecino y las instituciones. Lo que fomentamos es esto, las actividades culturales, el acercamiento, el estar cerca a la gente. Y la pandemia realmente nos ha modificado, porque no es fácil contactarnos con la gente, que es el principal objetivo que tenemos. Entonces, realmente sí, es un desafío, pero creo que en eso todos los jerarcas de los distintos niveles de gobierno tiene la línea marcada y se trabaja de poder cuidarnos entre todos. Y bueno, dentro de eso, seguir con nuestras funciones, seguir llevando adelante actividades que fomenten la convivencia, la integración, pero siempre cuidando a todos los montevideanos en un momento tan complejo. Andrés, ¿cuáles son tus recomendaciones para los vecinos a la hora de venir a la playa y justamente evitar este tipo de aglomeraciones? Bueno, nuestras recomendaciones, por suerte, todo el municipio también tiene amplios lugares en los cuales se puede venir a disfrutar del sol y del agua. Nuestro municipio va desde la Rambla Boulevard Artigas hasta la Rambla y Propios, y nuestra recomendación es que la gente salga, que disfrute de los lugares, pero siempre con el cuidado y no buscando la aglomeración. Por lo cual, si uno va y ve que hay mucha gente en una playa, ir a otro lado. Por suerte, Montevideo tiene una gran costa y puede ser disfrutable en toda su extensión, en esta zona, que es la jurisdicción de esta prefectura, que va desde el puerto hasta el puente Carrasco, son 24 kilómetros. Hay lugar como para poder cada uno estar en su espacio, con su sombrillita, con su silla, disfrutando de la playa sin estar aglomerado en distintos lugares. Entonces, nuestra recomendación es a eso, al uso responsable de los espacios públicos, acercarnos a los lugares para disfrutarlos, pero siempre manteniendo las distancias adecuadas. Y capaz que hacerle caso también al apellido del alcalde, que es APT, y podemos ponerle aglomeraciones busco terminar. Si ustedes tienen la duda, acuérdense del apellido del alcalde, que espero haberlo dicho bien. Sí, lo dijiste bien. Igual siempre mi apellido me he acostumbrado a que me lo hayan dicho de distintas maneras. Y sí, aplica para eso y aplica para una cantidad de temas que tienen que ver con la intendencia. Como te decía antes, que en el propio programa ustedes me habían dicho que APT podía ser alumbrado, basura y transporte también. Fantástico. Un apellido que capaz que te dio algún dolor de cabeza, pero que ahora te sirve. Sí, por supuesto. Imagínate que nosotros, que somos de otra época, estar en los lugares donde tenías que sacarte la cédula o distintos trámites y te decían por el apellido. Yo, desde que llegaba, tenía que estar así, escuchando a ver cómo me decían mi apellido. Lo vi escrito A.B.T, lo he visto escrito ABTE, y bueno, así me acostumbré. Cuando nació mi hijo, una de las primeras cosas que le dije es: te vas a tener que acostumbrar a que nuestro apellido lo van a decir de mil maneras distintas. Pero es fácil de escribir porque es cortito. Andrés, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
nosotros este ratito de la mañana. Y bueno, justamente eso, las recomendaciones para los vecinos de que disfruten del municipio, pero con cuidado. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes, y bueno, a disfrutar de Montevideo, de nuestro municipio, pero con el cuidado adecuado para que podamos salir entre todos de esta situación. Muchísimas gracias. Compañeros, volvemos con ustedes. Estuvimos con Andrés Up, que nos dio recomendaciones para no aglomerarnos. Buenísima nota. Muchas gracias, Lu. Nos vemos en un ratito nada más. Beso grande. Y ahora momento del bombón.